Seguimos con más de Hecho en Costa Rica. Muchas gracias por estarnos acompañando. Toca hablar de un tema bastante importante. Como ya nos acompañó en el bloque anterior y en este también se queda con nosotros Marcos de The Movering Coats, porque ya tienen nuevo tema, ya está sonando las radios y vienen con nuevo video. Marcos, un buen material. Quiero que empecemos hablando de lo que ha hecho The Movering Coats pues, en estos últimos meses, en qué han venido trabajando, qué proyectos tienen actualmente. Tal vez no los últimos meses, pero desde hace como 5 años haciendo un disco, ¿verdad? ¿Todavía están con el proyecto del disco? Sí, pero está, o sea, ya está. ¿Ya está listo? Sí, casi. Perfecto, bueno, no, a la espera también de esto. Este tema, que la verdad me agradó mucho, es un tema bastante pegajoso, no sé, ya tuve la oportunidad de escucharlo primero en radio y ahora con el video. Hablamos un poquito de la temática de este video. Del video. Correcto. Bueno, fue como un concepto ahí, basicón, como que se desarrolló y como que casi que salió fuera del control, ¿verdad? Al final quedó una cosa así, es como. O sea, al final quedó como. O sea, por no decir random, es como. Que para alguien que. No sé, o sea, no tiene ningún sentido el video, pero igual es entretenido. Ok, no, y está muy bien hecho, que eso es la característica, es muy buena calidad. Tal vez sí dice, se viene Flor Isabel también, que es la productora del video, así que. Venite, para también a hablar un poco con lo que es el. Por acá, el espacio. Para que la conozcan, por eso, manager de The Movering Coats, también productor del video. Y hablando también de este trabajo, porque precisamente ahora que estamos con esto del especial acá en Costa Rica, que hablamos de la calidad que tiene que tener un artista, tal vez, para poder llegar correctamente a un medio de comunicación. Y creo que esto es una ventana muy importante, tanto para el internet como para la televisión, el haber hecho un video de tan alta calidad. ¿La calidad que tiene que tener el artista para hacer videos o en general? O sea, no, en general me refiero de hacer el video con calidad. No tanto la calidad, porque sabemos que los artistas podrían tener calidad, pero no.